Bien, ya hemos hecho el guión, ya hemos seleccionado las palabras clave, las hemos distribuido las palabras clave por las diapositivas, más o menos como queremos que aparezcan en la pieza final. Asimismo, hemos elegido la tipografía que utilizaremos, que será la fuente Impact y la Cooper, ¿vale? Estas dos vamos a utilizar. También hemos elegido la gama de colores a partir de una web donde se nos ofrecen ya los diseños preestablecidos. Hemos elegido esta gama de colores con estos tonos. Lo hemos guardado como un pantallazo para tener las referencias y para poder copiar a el trabajo que estamos realizando en PowerPoint. Tenemos todo hecho. Si quisiéramos añadir algún gráfico, lo podríamos hacer también ahora. Por ejemplo, en esta diapositiva yo quiero reforzar el mensaje con un dibujo de un monitor. Voy a añadirlo a partir de este menú de insertar iconos. Vale, ahora sale. Bien. Aquí tenemos varias librerías de diferentes recursos de imagen. Ahora mismo el que me interesa está en esta sección de iconos. Voy a hacer una búsqueda. Monitor, por ejemplo. Aquí aparecen unos cuantos y voy a elegir simplemente uno de ellos, este por ejemplo, y pulso inserción. Ya lo tengo aquí. Es una imagen que la puedo transformar, aumentar, disminuir el tamaño, etcétera. Bien, ahora lo que nos falta es comenzar a aplicar a animación a los elementos. En esta primera diapositiva me interesa que las palabras hagan una aparición rápida desde un lateral. Por ejemplo, estas dos voy a hacer que aparezcan desde la izquierda y estas otras dos desde la derecha. Lo primero que voy a hacer va a ser aplicar la fuente que he elegido. El tamaño también lo tendríamos que elegir ahora mismo. Voy a ser un poco generoso con el tamaño. Voy a darle un cuerpo de 86. Bien, aplico a todas ellas la misma fuente y el mismo cuerpo. Ya lo tengo. Y ahora lo interesante aquí lo tenemos en este menú superior, animaciones. Aquí está. El lugar, el sitio en el que se encuentran las palabras ahora será el sitio en el que van a acabar después de la animación. Por lo tanto, aquí tenemos que elegir dónde van a acabar una vez hagan su aparición en escena. Me gusta esta disposición. Tendríamos primero este concepto de Kinetic Typography y luego el de Motion Graphics. Una vez que hayamos elegido este destino final, vamos a aplicar el tipo de animación. Como decía antes, me interesa que aparezcan desde la izquierda. Por lo tanto, en este menú superior, fijaros, pulso aquí. Tengo diferentes tipos de animación. El que estoy buscando es este, desplazar hacia arriba. Vamos a elegir este, aunque no es el movimiento que quiero que vaya hacia arriba, pero sí que es el de desplazar. Entonces, elijo desplazar. Y ahora lo que voy a hacer es aquí, le voy a decir que no sea hacia arriba, ¿vale? Que sea desde la izquierda. ¿Veis?
Desde este icono de estrella de aquí, vamos a poder visualizar previamente. Fijaros. ¿Vale? Aquí hay un panel de animación que es en el cual vamos a poder aplicar diferentes parámetros. Aquí, desde esta opción de opciones de efectos, vamos a poder añadir, vamos a poder configurar esa animación para que, por ejemplo, no empiece inmediatamente, sino que empiece la animación pasados, por ejemplo, 2 segundos. También podemos darle aquí la duración que va a tener ese movimiento, ¿vale? Ahora mismo está como un movimiento muy rápido. Podríamos ralentizarlo. Voy a cambiar los parámetros para que veáis las diferencias. Entonces, a los 2 segundos comenzará la animación y durante otros 2 segundos se va a realizar ese movimiento. Voy a aceptar. Pulso aquí previsualización. Entonces, 1, 2 segundos comienza y a los 2 segundos acaba. Vale. Es un movimiento muy lento, no me gusta. Voy a cambiar los parámetros. Voy a hacer que aparezca inmediatamente y que el movimiento sea, pues, muy rápido. ¿De acuerdo? Podríamos hacer que el movimiento se repitiese varias veces o incluso hasta el final de la diapositiva. En mi caso, pues, solamente quiero que aparezca una vez. Vale, ese es el movimiento que me gusta. Lo dejo así. No he hecho una cosa antes, la voy a hacer ahora, y es la de aplicar el color que quiero que tenga la producción final. ¿Vale? He aplicado la tipografía, el tamaño, pero no he aplicado el color. Vuelvo a la paleta de color. Aquí está. Y voy a elegir uno de estos tonos, que va a ser, por ejemplo, este azul. Entonces podría copiar esta cifra que aparece ahí, ¿vale? En el panel de control del color de la tipografía. Si voy aquí a más colores, podría aquí en personalizado añadir esa cifra y automáticamente me saldría ese tono. Como ya lo he hecho antes, lo tengo aquí guardado. Perdón. Lo tengo aquí guardado, como decía. A ver, aquí eso es, en colores recientes. Yo ya tengo unos colores que he venido trabajando en esta pieza. El que me interesa es este. Lo selecciono y punto. Entonces tendría que hacer lo mismo con todas las letras. ¿Vale? Todas las palabras. Bien, la animación tendría que repetirla en estas otras palabras. Vale, esta segunda palabra, hago lo mismo. Desde la izquierda. Perfecto. Y aquí desde la derecha. Vale. Entonces, ahora si pulsamos la vista previa. Ahí, esta no la he hecho bien. Desde la derecha. Ahora sí. Muy bien, ya tendríamos la animación más o menos terminada. Para darle algo de dinamismo, voy a hacer que entre una frase y otra se establezca una especie de cortinilla en movimiento
de abajo hacia arriba. Y para ello voy a necesitar insertar un dibujo, una forma, desde este panel de aquí. Fijaros, insertar formas. Voy a elegir, por ejemplo, un triángulo, más o menos de esta forma. Cuando la animación termine, vamos a ver, quiero que esté totalmente, la diapositiva esté totalmente tapada por la forma. Esta forma va a tener un color de, voy a quitarle el contorno, no me interesa, y el relleno, el color de relleno va a ser de un color sobre esa gama de colores. Voy a elegir uno de estos amarillos anaranjados, este por ejemplo. Esta cortinilla voy a hacer que se muestre después de que aparezca la primera frase, la de Kinetic Typography, ¿vale? Entonces, fijaros, bueno, voy a aplicar la animación. Va a ser del mismo tipo que las anteriores y va desde abajo hacia arriba. Fijaros cómo sería. Vale, muy bien, pero a mí me interesa que esta cortinilla no se mueva al final, sino en la mitad, después de que aparezca la primera frase. Para ello, lo que voy a hacer es seleccionar. Fijaros que la animación que yo he aplicado al triángulo, la tengo aquí, es triángulo. Entonces, simplemente copiando y arrastrando, la llevo yo a la parte, justo después de la segunda palabra de Kinetic Tipografía. Como quiero que esta cortinilla no tape las letras, lo que tengo que hacer es ordenar a este elemento que vaya al fondo. Fijaros, ahora ya, clic un poco de zoom, ahora ya tenemos la cortinilla en el fondo y las letras en la parte superior. Vista previa. Bueno, es más o menos lo que quería conseguir. Bien, sigo aplicando animación. Me interesa que una vez que el movimiento de la palabra vaya de izquierda a derecha, antes de que finalice, me interesa que haga un pequeño efecto que podría ser, por ejemplo, esta animación de aquí que se llama impulso. ¿Vale? Ahora la vamos a ver. Bien, si yo ahora mismo aplicara esta animación, impulso, lo que ocurre es que desaparece, mejor dicho, sustituye la animación que yo había aplicado antes por esta segunda. No me interesa, quiero que estén las dos. Deshago y ahora lo que toca es agregar animación. Voy a aplicar dos movimientos al mismo elemento, ¿vale? Entonces, pulso este menú de aquí, agregar animación, impulso. Ahora sí tengo las dos. Fijaros que me ha añadido esta animación aquí al final. Si yo pulso vista previa, cuando acaba toda la animación es cuando aplica esta segunda. No es lo que me interesa. Yo quiero que al finalizar el movimiento de izquierda a derecha haga este pequeño movimiento de impulso. Por lo tanto, para ello tengo que poner las dos así juntas. Y tengo que decirle que aquí en no, perdón, en este panel, tengo que decirle que comience a ejecutarse esta segunda animación después de que acabe la primera. Tengo que decirle iniciar después de anterior. De esta manera, esta previa, ¿veis? Así que ha hecho ese movimiento cuando yo quiero. Ahí. Tendría que repetir lo mismo con el resto de palabras. Ya tendríamos las cuatro palabras con sus animaciones correspondientes y la cortinilla de fondo que hace un movimiento de abajo hacia arriba. Fijaros que tenéis aquí un panel
con diferentes tipos de animación. También tenemos la posibilidad de personalizar los movimientos a través de estas opciones, es decir, que la animación vaya por donde nosotros le estamos marcando. Y también tenemos posibilidad de elegir más efectos a partir de estas librerías. Os invito a que lo exploréis. Hay muchos tipos de animación. Seguro que alguno de ellos os sirve. Y sobre todo, tenemos que tener en cuenta estas opciones que tenemos aquí, que son las que nos van a permitir modificar, darle velocidad, darles diferentes caracteres a los mismos movimientos a través del control de los tiempos, básicamente. ¿De acuerdo?